endebonado, muy influyente en lo que es las redes sociales. Tiene una, vamos a decir, una pequeña trayectoria en lo que es la red social Instagram. A mí me interesó invitarla para que conozcamos un poquito más de ella, ya que, por ejemplo, todos tenemos una idea de lo que es este tipo de cosas, crear promoción a nivel de las redes sociales y todo, pero ella tiene algo que llama la atención, y es que, vamos a decir, la mayoría de las personas que hacen vida social en las redes tienen un estilo de vida muy abierto. Normalmente las jovencitas de la edad de ella que hacen vida social en las redes sociales, lo que hacen es que viven bailando y ese tipo de cosas. Y ella, por ejemplo, a pesar de que es una joven muy bella, mantiene un estilo de vida diferente y aún así tiene muchos seguidores. A mí me gustaría saber el por qué ella se identifica así y cómo ha llegado tan lejos sin ni siquiera ella, vamos a decir, a convertirse en una propaganda con su propio cuerpo. Bueno, como se podrá percibir en mi face de Instagram, una de las cosas que más atrae la atención de mí es la fotografía. A través de eso fue que yo llegué a donde estoy hoy, a conseguir muchísimos seguidores. Es porque mayormente Instagram es a través de la fotografía, que es donde más me destaco, de vista que me gusta hacerla y que me usan de modelo para ella. Es una de las cosas que ha traído más la atención de mí y de otros estudios fotográficos, de fotógrafos independientes, los cuales me han hecho sesiones de fotos, trayendo la atención de otros. Es una de las razones principales por la cual estoy aquí, o sea. Claro, ¿no? Porque te has convertido básicamente en una modelo, en unas imágenes. Muchas, vamos a decir, plataformas te buscan como modelo porque reflejas eso, y es lo que llama la atención, que ver que tú, que teniendo este alcance, por ejemplo, no te has, vamos a decir, dedicado a lo que todo el mundo hace, que es empezar a bailar para llamar la atención y captar más público, más seguidores, para así decirlo. ¿Empresas extranjeras han mostrado interés en tu servicio, en tu tu imagen, en tu talento, que posee, se han acercado a ti? ¿Cómo ha sido todo? Sí, me han escrito por Instagram, a través de Instagram, nos hemos comunicado, me han propuesto ser embajadora de marcas, no marcas muy conocidas como Vogue y esas cosas, ¿sí? Sino pequeñas marcas que están empezando. Incluso yo trabajo con varias, no fuera de aquí del país, una línea de pelo, se llama Emilia Cara, otra de piel, que es jabones y crema para la piel, se llama Puro Cacao, entre otras más que me piden colaboraciones de marca de ropa, una persona que tiene una tienda, le gusta que lo publique en mi Face de Instagram o en mis historias, y a través de eso me hacen intercambio, me mandan regalos. Y la puta fría, tú que te mandan tus regalos, tu barrio, pero ven acá. Bueno, no es. Cremas, mis jabones, me arreglas. Tú no trajiste jabones, ¿no? ¿Verdad? Nosotros probarlo, porque no, nosotros no creemos si lo probamos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál ha sido, ya que está entregada a este proyecto, a esta nueva forma de trabajo, cuál es tu visión ahora mismo? ¿Qué está enfocada o hasta qué nivel quiere llegar? Claro. Estoy aquí, pero hasta ahora estoy enfocada en crecer en las redes sociales. Sabes que en las redes sociales, últimamente, para tú alcanzar un nivel alto de seguidores, de interacción, tú tienes, se vende mucho el morbo. ¿Qué es lo que yo te he planteado en varias ocasiones? Cuando se ven estos videos a veces ridículos o esos videos muy sexosos, eso alcanza un gran nivel de interacción, de reproducciones, de likes, de comentarios. Entonces uno a veces sube todo normal, que una sesión de fotos no es lo mismo. Se atrasa un poquito el crecimiento, pero ahí vamos. No, que es lo que más me llama la atención, por eso le hablé a nuestro productor que quería invitarte, porque en realidad hay que reconocer lo bueno, y nosotros tratamos de reconocer lo bueno y la calidad de las personas que lo están haciendo bien, están haciendo un excelente trabajo, y tú, por ejemplo, estás haciendo un trabajo muy sano,
a cuando hablamos de sano, hablamos de un trabajo limpio, un trabajo que hay que ser, que se debe de reconocer y que debe de ser de ejemplo para las demás jóvenes que vienen detrás de ti. Lamentablemente hemos creado la costumbre de que para crecer, para llegar, para obtener un ejemplo, una mejor posición o darse a conocer dentro del ámbito social, dentro de las redes sociales, hay que vender su cuerpo o su reputación. Tú eres una jovencita que dentro de tu vida privada eres casada. Entonces, dime tú, respetas, vamos a decir, lo que es tu vida privada y mantienes tu carrera y también haces tu carrera universitaria. Así es, y además que en las redes sociales uno puede ventilar mucho su vida privada porque después se vuelve dominio público y la gente tiene todo el derecho de opinarlo bien. Después andan esas muchachitas atrás del esposo tuyo. Y es difícil. Tirándole por el DM a la mujer, al esposo tuyo. Ah. Yo sé que esa es otra pregunta, ¿cómo él maneja esto? Porque, por ejemplo, tú eres una muchacha muy hermosa, que los tigres te tiran, que le dan me gusta, que dime que cómo tú estás, que sé yo qué. No, hay algunos que se sobrepasan, que le tiran privado, no le dan ese consentimiento. Lo que pasa en las redes y en el día a día. Dime, ¿cómo él maneja eso? Explícame esa parte. Él es muy maduro en esa parte, incluso él entiende. Él está seguro de lo que tiene. Sí. Él entiende que hay muchos hombres o mujeres que no lo entienden. Él entiende que cuando uno está un poco expuesto en las redes sociales, viene gente y te escribe toda clase de grosería o de cosas ofreciéndote dinero, sexo por dinero y todo ese tipo de cosas. Pero depende siempre de lo que tú respondas. Por ejemplo, si yo veo un comentario de esos, un mensaje de bien de esos ofreciéndome dinero por un par de fotos mías, ¿y han llegado a ofrecerte dinero por foto tuya? Sí, hasta una vez me pasó que me pidieron foto de los pies. Me escribieron alguien, yo sé que es medio extraño, pero es lo que me gusta. Y por esa foto de los pies, el problema no es la Kika. ¿Cuántos dólares mandaba por esa foto? Yo le mando 200 por eso, sí, así hasta sí. Hasta los pies míos. Si son fotos así, sí. Pero existe, hasta los pies míos, tú me dices, yo te mando esa foto. Claro, ¿no? Que sí. ¿Cuántas fotos de los pies mandaste? No, nada. Ay, no. Que depende de lo que uno responda. No, dile a tu esposo que yo dije que los pies él podía mandarlo lejos. Si yo le hago caso. O busco una amiga. Esos son los míos. Pero ven acá. ¿Cuántos dólares eran por esos pies para saber? Él no me especificó. Ándale. Simplemente me ofreció dinero. Ay, Dios. Y me lo encontré raro. Digo yo, ¿cómo sabía que me pasaba? Un fetichista de pies. No, no, en realidad yo conozco personas que son fanáticas o adictas hasta la ropa interior de mujer. Entonces simplemente hay enfermedades, hay personas que tienen ese tipo de complejos. Lamentablemente esto es mundo y hay de todo. Y hay que encontrarse con ellos. Hay de todo. Y es bueno, vuelvo y repito, todas tus fotos, que yo soy fan tuyo. Soy fan tuyo. Todas tus fotos yo siempre las estoy viendo, dándole me gusta ahí. Porque en realidad, como decía, hay que reconocer el talento bueno. Por ejemplo, tú eres una, vamos a decir, una persona muy fotogénica que si te pusiste frente a una cámara ya quedaste bien. Uno tiene que estar buscando el estilo y el eslogan. Entonces, qué bueno reconocer las personas que venden su belleza natural, no su cuerpo. Es bueno reconocer esto de jóvenes como tú, porque hay jóvenes que desde que se van a tomar una foto, lo primero que enseñan es, empiezan a sacar más parte de atrás porque quieren. Entonces uno dice, wow, ¿y qué es lo que tú estás insinuando? ¿Quieres mostrar una foto tuya muy hermosa o quieres mostrar tu cuerpo? Entonces, eso es lo que básicamente se ha identificado actualmente. Es muy común eso, lo de que las personas se partan para las fotos, las jovencitas, pero lo que pasa es que cuando tú creces viendo ese tipo de cosas, tú también las adaptas a ti. Cuando la jovencita ve que atrae más ese tipo de cosas, esas fotos, la terminan adaptando a sí misma y haciéndola, y ni siquiera cuenta se dan, simplemente la adaptan a su propio estilo. No has participado en concurso de modelaje, no sé si has participado, no quieres saber si has participado y por qué no lo has hecho. En realidad eso no me llama la atención, la pasarela ni nada, me encanta hacer fotos, que un video musical, que un video para representar una marca, ese tipo de cosas, pero pasarela y concurso de belleza nunca me ha gustado y no me llama la atención todavía.
Bueno, aparte de las redes y las fotos y esas cosas, ¿qué más te inspira? Deseo que quieres por lo menos, o qué otro hobby te gustaría hacer más aparte de las fotos y las redes sociales. No simplemente importante, sino saber hacer mi trabajo, saber ayudar a las personas con los trastornos, problemas personales, mentales. También me gusta mucho leer, que es un hobby para mí. Yo sé que para muchos no puede ser un hobby, pero para mí es un hobby. La lectura en el siglo La lectura es muy buena. Bueno, como te digo, un reconocimiento más, una joven que dice que le gusta leer. Una joven que a pesar de que le está saliendo las cosas que está, vamos a decir, haciendo en su vida bien, que te está dando a conocer, que tiene muchos seguidores, tiene casi 10,000 seguidores en Instagram, que sin tú enseñar tu cuerpo y sin tú venderte, no es un cachú. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en las redes, tener tantos seguidores en Instagram, sin tú vender tu cuerpo ni mostrarte, ni siquiera buscar publicidad, dar publicidad, darte como publicidad, no es un cachú. Y otra cosa, que tú no te has sentido, por ejemplo, te has conformado y has dicho, bueno, yo me voy a quedar con esto, tengo publicidad y lo siguiente, sino que quieres seguir tu carrera para salir adelante. Eso es muy bueno y deja mucho que decir de una jovencita como tú. Tú tienes una voz que das hasta para artista, porque con esa vocecita uno le puede... Hasta para comunicador. No, ven acá, esa voz... Ese movimiento y le sale el léxico. Tú te llamas para cobrarte y tú le dices, sí, yo pago mañana, porque es que te envuelve la voz de ella. En un momento, bueno, ahora mencionaste la palabra, mencionaste el nombre de Dios. En un momento estabas en el Evangelio. ¿En qué ha quedado la vida el Evangelio? ¿Qué quedó el Evangelio en tu vida? ¿Qué posición ya ocupa, vamos a decir, el cristianismo? Porque era en un momento cristiana. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo te digo? Esa es una parte un poco sensible para mí, pero amo a Dios y sé que no estoy como me gustaría estar, porque reconozco que en aquel momento de mi vida donde yo estaba totalmente fiel a Dios y entregada a mi religión, o sea, todo lo que hacía, las presentaciones que hacía, montanza, el drama, todo eso lo extraño. Todavía tengo mucha comunicación con mis amigos de la iglesia, tú eres uno de ellos, con mi pastor, de vez en cuando voy. Y bueno, la verdad que una de mis metas es volver. Porque de verdad que es algo que es en mí, algo que ¿cómo lo explico? Que aquellos que conocen a Dios, su semilla queda dentro de sí y entonces en un momento va a volver a germinar. Kika, no sé si tiene otra pregunta que hacerle a nuestra joven, porque no, ya tenemos el tiempo, vamos a decir, encima. Lamentablemente sí, la distancia no es la misma, ella se tuvo que trasladar de Bonao, estaba cumpliendo un compromiso laboral. Y nosotros también tenemos un compromiso, porque está saliendo, ya tú sabes, nos mandan a cicla por pasando del tiempo reglamentario. Pero nos gustaría que tú le des unas palabras finales ya para despedir a todas esas personas que te escuchan a través de la transmisión en vivo. Y también y un mensaje a las jóvenes que quieren o tienen entusiasmo en salir hacia adelante y no quieren, a veces no encuentran la forma de y no se quieren exponer. Claro. Porque hay muchas jóvenes, yo conozco muchas jóvenes que son muy bellas y esto, tienen el talento, pero también temen, o no tanto temen, sino se quedan un poquito cabizbajas por la situación de que si no me enseño un poquito, no me van a seguir. Bueno, sí, en verdad les gusta, porque cuando tú haces lo que algo de verdad te gusta, lo haces con anhelo y lo haces bien. Si en verdad les gusta, entonces que se esfuercen. Yo le podría dar varios tips de cómo tirarse fotografía.
y esas cosas. Y es que si tienes tu Instagram y quieres crecer, quieres ser influencer, te tomes buenas fotos, ponga buenos estados en tus fotos, en el pie de la foto, para que llame la atención de la persona. Si ese es tu sueño, llegar a ser influencer, también puedes hacer una que otra promoción de tus fotos, que Instagram le permite a cualquier persona que ponga su Instagram de negocio, promocionar las fotos a que le lleguen a muchísimas personas. Y eso de verdad, aunque es costoso muchas veces, pero de verdad tiene un buen alcance, de verdad tiene, ¿cómo es la palabra correcta? Tiene resultados.